tampoco un think tank detrás de lo que puede ser la izquierda y lo que pueden ser las ideas de la izquierda. No tiene absolutamente nada más que dinero, poder y ansias, ¿no? Pero el problema es la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? ¿El Partido Socialista gana o pierde? Pues yo manejando encuestas, que llevo manejándolas desde prácticamente la semana pasada, sí, veo que casi... tienes ahí abiertas varias. Sí, pero está bien, vamos a repasar. El Partido Socialista pierde en unos cuantos escaños, evidentemente. En casi en un 60 o un 70% de las encuestas le da... que evidentemente está perdiendo no llega a un 10% de escaños, pero sin embargo con Yolanda Díaz, que los pierde el Partido Socialista en cuanto a un voto joven, en cuanto a un voto de gente media, no tradicional del Partido Socialista, sino más de la izquierda, pero que se ha visto muy desengañada con el tema de Podemos, sí es cierto que moviliza. Es cierto que junto con el Partido Socialista moviliza más escaños, repito, moviliza más escaños. Y esto nos lanza una alerta. Nos lanza una alerta porque evidentemente el bloque de Partido Popular y Vox pues sí sale ganador en casi todas las encuestas, pero en algunas lo da muy justo. Incluso en alguna de ellas hay un semiempate entre 174 bloque de la derecha contra 176 bloque de la izquierda, con lo cual no estaría definido porque nos encontraríamos en una mayoría absoluta, perdón, de 172-174 con una mayoría absoluta de 176. Pero las preguntas son, ¿ha hecho bien Sánchez en crear Sumar? Yo pienso que sí. Porque sabe que él solo, con el desgaste que tiene, con las crisis que tiene ahora mismo el Partido Socialista, con la cantidad de voto que no está de acuerdo con estas crisis que tiene, no hay más que ver la Guardia Civil, no hay más que ver la sedición, la rebelión, las leyes que trans, bueno, toda la cuestión que llevamos viendo pues desde, bueno, llevamos un año terrible, ¿no? Ahora mismo pues tiene problemas directos también con tema, pues Tito Berni, ¿no? Está ahí, ¿no? También la financiación que puede tener unas piezas separadas de los seres de Sevilla con precisamente la directora general de la Guardia Civil, con el tema de las aguas que está surgiendo ahora mismo, que pueden ser unos eres mucho mayores, en torno a los 1.200 millones de euros. O sea, se enfrenta a un horizonte político muy complicado y entonces necesita sacar una marca blanca para movilizar parte de esa gente que podría irse a su casa viendo el desastre que es el Partido Socialista. Referente a los demás, evidentemente más o menos continúan exactamente igual, ¿no? Continúa exactamente igual toda la izquierda independentista, continúa exactamente igual toda la izquierda, pero la clave está precisamente en esta jugada, ¿no? En el Partido Socialista más algo, porque sabe que se está desmovilizando la gente del PSOE y Yolanda puede movilizarlos. Ojo, y queda el último análisis para mí muy importante, que todavía queda mucho partido, no están ganadas, no es como el Partido Popular entiende que ya el Lord de Multitudes se ve en el carro de los ganadores entrando directamente en Roma, ¿no? Y directamente siendo coronados como emperadores. No. Las elecciones hay que ir y ganarlas, hay que luego demostrarlas y luego ganárselas a la izquierda. Y hay que hacerlo con planteamientos valientes, con planteamientos sobre todo ideológicamente importantes y además con una lucha a favor del pueblo español y a favor también de lo que representa la unidad nacional.